qué pasó con Caliente. Vemos cómo el candidato se hace acompañar incluso en algunas de estas fotos pues del personal del Ayuntamiento de Xalapa. Y bueno, algo ahí un poco chusco, hasta la tómbola en donde se hacen los sorteos en algunos actos del Ayuntamiento también se la llevaron para hacer las rifas del candidato Adolfo Torres. Ahí está una directora del Ayuntamiento de Xalapa participando en el horario laboral. Es decir, toda la estructura municipal está de plano en la campaña del candidato. Ese es lo que les comento, es la tómbola del Ayuntamiento, ahí está claro, como es la misma que utilizan en los actos donde el Ayuntamiento hace rifas, pues bueno, ya se la llevaron también a la campaña. Ni siquiera tuvieron la decencia de comprar una tómbola diferente o rentar una de perdido. De nueva cuenta vemos al PRI que desvía los recursos públicos que tienen que ir para obras y servicios, para alumbrado, para banquetas, para calles, para agua, en fin. Y cómo se derrocha el dinero en este tipo de eventos, refrigeradores, lavadoras, tablets, computadoras. Luego nos preguntamos por qué no hay obra pública en las colonias, sobre todo en las más alejadas, donde hay más necesidades, donde hay más pobreza.